Me están esperando, es que esto de las vacaciones. Así que nada, un entreno rapidete, si puedo, media hora, 40 minutos. Voy a hacer dorsal, bíceps y antebrazo. Y luego una serie de abdominales, digamos, para coger la costumbre, porque es bueno hacer cada vez, te lo puedes saltar un día, pero es bueno hacer un poco de abdominales, que yo me los salto, ¿eh? Voy a hacer abdominales siempre, aunque sea una serie de pierna o de lateral, de oblicuo, de lo que sea, siempre hacer, pues. Como normal, entonces está bien porque a lo tonto, vas haciendo abdominales y no te detengas. ¿Vale? Así vas, te vas manteniendo. ¿Vale? Pues venga, dorsal. Iba a decir, digo, iba a decir nombre, digo, se llama dorsal. Dorsal, bíceps y antebrazo. ¿Vale? Porque mañana tengo además que correr, entonces una carrera un poco dura de desnivel. Bueno, una carrera no, es un entreno, pues como si fuera una carrera. Y me va a llevar como 7 horas o 8, mejor, ¿eh? Entonces. 3.000 positivos, más o menos, es lo que en principio debería salir. Y no puedo tocar nada de piernas, nada, nada de piernas. No voy a tocar nada, ni siquiera un poquito, ¿vale? Así que venga, vamos al lío. Y vamos a hacer remo un brazo. Empezamos con una cosa suavecita, ¿vale? Creo que lo captarán, a ver, vamos a ponerle la cámara bien. Yo creo que algo así. Remo un brazo, esto da volumen básicamente. Bueno, viene a ser como un tirones de polea, ¿vale? Similar que ahora lo haremos. Seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce. 15 y 16, ¿vale? Paso a la otra pie, a la otra mano. Siguiente peso. Aquí hay, pues mira, 3, 6. Este es de 3 también, me parece. Es de otra marca. ¿No? 3. Ah, no, es 2. En este horario, si son quinto las 2. Bueno. 6 y 5, 11, 2, 13 kilos, ¿vale? Muy poco. Para lo que es remo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora hago el otro. Tercera serie. En este caso ya le ponemos 19 kilos. Tarde que pesa esto. 4, 8. 12, 5, 17, 19 kilos aproximadamente. Entramos isotónica. De aquí vamos a hacer unas 7-8 repeticiones. Que el movimiento sea muy correcto. Aquí sí que hay que intentar que sea lo más correcto posible, ¿vale? Por lo menos en dorsal intentarlo, por lo menos las primeras tres series. Luego la cuarta, pues bueno, vamos a poner un poquito más. Se podría poner mucho más, pero bueno, vamos a ponerle. Se podría más, poner más, pero bueno, para que sea un poquito progresivo. Esta lleva 22 y medio por ahí, parece que lleva esta. Eran 26, 22 y medio, por ahí. Vale, pues venga. Esta no podré, no apuraré del. O sea, realmente, como me falta un poco de peso, tendría que hacer una quinta serie con un poco más de peso, pero bueno, vamos a hacer cuatro. Vale, esta no será, digamos, a fallo. Una, dos. Si hubiera puesto más peso sería fallo, porque podría. Pero en este caso, bueno, nos falta un poco de peso, ¿vale? Y ahora sí. Muy bien, cuatro series. Ya tenemos cuatro series. Venga, hacemos unos tirones en polea.
que no lo tengo muy bien montado para hacerlo, pero bueno, lo haremos como mejor podamos, como mejor se pueda. Así yo creo que se ve. Esta es la posición. Bajamos un poco. Vale. Ahí está correcto. Pues venga, vamos a hacer una de calentamiento. No podemos apoyar, no tengo para apalancarme, así que a mi propio peso. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vamos a hacer el calentamiento de 16. Vamos a poner un poco más de peso. 3, 4, tenemos 4 placas, ahora ponemos 5, ¿vale? Venga. Nada, esto no cuesta demasiado. No. Ni mucho peso. 5. Venga, ahora unas 12, 10, 12 repeticiones. Segunda serie. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fijaros que la espalda está recta, que no hago así. La tengo recta, ¿eh? Apalancado así. 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ahí tenéis que poder aguantar. Ahora, si tenéis tanto peso que no podéis aguantar, vamos a ver el paso del peso. Vale. Aquí ya. En realidad este ejercicio es muy similar al que hemos hecho a una mano. Pero bueno, marca un poquito más, un poquito así más. Pero bueno. Si queréis volumen, volumen casi con el de una mano, casi ya es suficiente. ¿Vale? Ahora llevamos 36 kilos en las placas. ¿Vale? Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Tendría que hacer solo hacer 8 o 10. Pero tengo poco peso, entonces apuro un poco más. ¿Vale? Venga, hacemos la última serie con 42 en las placas. ¿Vale? Son. Es polea directa. Hay otras, que, otras máquinas que ya veréis que son polea doble, que bajan dos cuerdas. Cuando veis máquinas en las que os baja la cuerda, que hay dos cuerdas y lo que es el enganche de la. De las placas tiene una redonda, una polea, eso significa que estáis usando la mitad de peso que ponen las placas. Si esta, por ejemplo, que es directa, que solo baja una cuerda a las placas, tú pones 36 y está levantando 36, ¿vale? Pero si hubiera polea, estaría levantando 18, que lo ves porque hay dos cuerdas que bajan, ¿vale? Es un método que es más suave el movimiento, menos directo, y bueno, el desplazamiento es menor de las mancuernas, de las placas, y bueno. Depende de la máquina. Vale, bueno, vamos a meter 8 o 10. Cuarta serie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bueno, podemos seguir, pero lo hacemos lo correcto. 10, ¿vale? Aquí tendrías que poder con 7, 8, no 10. Vale, pues listo, tenemos el remo. Nada, hoy era un ejercicio un poquito más de lo que es el dorsal. Tenemos un ejercicio un poco más de, digamos, más de volumen o más a una mano, que era el remo. Aquí es enganchado en el banco, ¿no? El remo así es de pie, medio tumbado. Y este que es a dos manos, que bueno, es un pelín menos de volumen porque reparte la sangre en los dos lados, ¿vale? En los dos brazos. Vale. Vamos. A ver. Vale. Vale.
Una vez que tenemos el remo terminado, lo que es el dorsal, todos los remos, un par de ejercicios, vamos a bíceps, ¿vale? Yo siempre hago squat, que es muy a lo rápido, hago squat. Se puede calentar en el de pie. ¿Quieres calentar? Puedes calentar en bíceps de pie. Puedes calentar un poquito, ¿vale? Como se quiera. Pues venga, vamos a darle, no sé lo que hay aquí, hay muy poco. 2,5 más 2, 4,5, 7 kilos por ahí. ¿Vale? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Tiene un brazo, vamos al otro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Tiene el otro, primera serie terminada. Vamos por faena, casi sin descansar. Venga, descansar un pelín más, Descansar un poquito, un minutillo, que sea un pelín más. Estamos calentando, pero bueno, un pelín más y ya bien, un poquillo más. Vale. Venga. 1, 2, 3, 4. Por lo menos al principio hay que hacerlos correctos. 6, 6, 7 y 8. ¿Vale? La otra. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. 6, 7 y 8. Segunda serie, nos quedan 2. Preparamos el peso, que ahora ya se va a notar más. Aquí ya vamos a ir más justillos. Aquí descansamos un poquillo más, un minutillo, ¿eh? Isotónica va muy bien. Vale. Pues venga, vamos a tercera serie, ¿vale? Bíceps squat, se llamaría un curl de bíceps squat. Se van cansando esas fibras y se van cogiendo otras nuevas que son las que van acabando el ejercicio. En teoría es algo así, ¿eh? No lo digo yo, ¿eh? Eso es lo que he leído, pero vamos. Entonces, bueno, si tú apuras, pues va gastando todas las fibras del bíceps. Si no apuras, pues solo habrá gastado una parte, ¿vale? Tercera serie, ¿eh? Seguimos. Brazo izquierdo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vale, listos. Ahora vamos a la cuarta serie, que esta es la que va a costar. Aquí había, si eran 13 kilos, me parece, no. 13, con esta vamos a manejar 19. Bueno, esta vamos a meter 19.
Esto va a llevar 19 kilos. Y luego es muy importante, depende de lo que queráis manejar, como así. Es importante, depende de lo que la gente quiera manejar de... Me he ido muy para arriba. Depende de lo que queráis manejar de peso, claro, tenéis que pesar. O sea, una persona de, yo no sé, de 90 kilos, por naturaleza va a manejar más que una persona de 50 kilos. O sea, por mucho que entrenes de 50 kilos, hay un límite en el que... No hay más. O sea, tú para manejar, es como los levantamientos de halterofilia, pues veis una mole de tío, pues es así. O sea, a más peso que pesa la persona, más maneja. Y va así, es directamente proporcional, ¿vale? Venga, vamos al... a la serie. Este ya cuesta, ¿eh? ¡Ja! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¿Eh? Y bajamos por nuestra cuenta. Una más y lista. Cinco. Ah, tenía que haber podido con seis, pero no podía. Vale, estamos flojos. Vamos a la otra serie. Última serie, intentar hacer 6, que no vamos a llegar, intentaremos hacer 5. Ya está, esta me la podría bajar yo solo. Creo que yo me conozco así, no se me hubiera ido. Vale, pues venga. Cuatro series de curl de bíceps. Vamos con... vamos con antebrazo, ¿vale? Si me estaba apañando la cámara, porque la estaba dejando que grabara luego para editar sin hacerle pausas. Y... hay tanta humedad en el ambiente, hay tanto calor que se está empañando lo que es la lente. Espero que haya quedado bien. Venga, vamos a hacer la segunda serie. Bueno, vamos a repetir. Repetimos la primera, porque no sé si estoy repitiendo, la primera serie, porque estaba empañándose la cámara. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Siguiente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. ¿Vale? Primera serie, esto va muy rápido. Antebrazo es lo más rápido. Vale, segunda serie. 1, 2, 4, 5.
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Segunda serie del brazo. Vale, continuamos. Vamos con la segunda serie de brazo izquierdo, ¿vale? En este caso todo esto es para desarrollar esta parte del antebrazo, esta parte, esta. También desarrollar un poco el bíceps, pero lo hacemos el mismo día que el bíceps para que no tengamos que castigar el bíceps el día que hagamos esto suelto otro día. Pues hacemos el mismo día el bíceps y esto porque son músculos comunes, ¿vale? Una. Se levanta como si fuera una uva. Parecido. Esto ya os lo digo, que no lo va a decir. Este ejercicio lo hago yo solo y la gente se queda un poco diciendo, este hombre es tonto. Yo lo hago en los gimnasios, lo hago en todos lados. El ejercicio me gusta hacerlo así y así, pero no lo encontraréis, ya podéis buscar donde queráis, que nadie os dirá que esto es un ejercicio. Lo digo porque así ganáis tiempo. Si tenéis que decir, hostia, que ese ejercicio no lo hace nadie, ¿no? Es verdad. Solo lo hago. ¿Vale? Pues venga. Tercera serie, antebrazo en realidad, la cuarta, pero he repetido una, pero. Tercera serie. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Fijaros que vamos a trabajar esto. ¿Vale? Vamos a la siguiente. Una. 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Son 10, pero como puedo, sacudo. Vale. Vale, ahora ya vamos al con 19 kilos, ¿vale? Esta es la última serie, son 4 series. Y ya está, ¿vale? Ahora haremos un poco de abdominales. Muy poca cosa, estiraremos vértebras, que es muy importante, sobre todo si corres, importantísimo estirar vértebras, pero importantísimo, porque sobre todo en tirada larga vas machacando columna, clac, 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 con la mochila, todo el impacto. Entonces, sobre todo si corres, estirar vértebras, siempre que hagas pesas, estira vértebras, aprovecha, que ya lo sabéis que se estira ahí poniéndose al revés. ¿Vale? Simple, vale. Pues venga. Cuarta y última serie de antebrazo. ¿Vale? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Y 12. ¿Vale? Listos. Cuando estéis acostumbrados podéis hacer serie y serie sin asfixiaros. Pero cuando uno no está acostumbrado te asfixias. No puedes empalmar serie con serie. ¿Vale? No. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. 11 y 12. Listos. Vale, vamos a estirar vértebras. Para estirar esta parte de la columna. Eso además hace que la barriga suba para arriba. Y luego ya hacemos los abdominales. Porque así suben las tripas y luego apretan los abdominales. De esa manera se intentan mantener en el sitio. Relativamente. Vale, las tripas. ¿Vale? Nos colgamos. ¿Vale? Supongo que se ve. Y nada, intentas meter la barriga un poco para adentro. Para que este esté para adentro todo lo que puedas. Para que las tripas se vengan para aquí. ¿Vale? ¿Vale? Repito, para que las tripas se vengan para acá. Pues es meter un poco de barriga, te apretas un poco con las manos, suavemente. Y estamos así, pues unos
2 minutos, 3 minutos, algo así. Ahora cortar un poco para que no dure tanto este tramo, ¿vale? Vale, pues listo, yo creo que hemos estado unos 3 minutos más o menos, ¿vale? Nos levantamos con cuidado, tampoco muy de golpe, porque después de un rato se te cambia la sangre, que tampoco se vaya uno a marear, ¿vale? Cuando estéis acostumbrados. Hacemos un poquito así, que también va bien, para estirar un poquito la parte de atrás de la vértebra, un poquito así, y bajamos estirando. Y ahora estiras, sigues estirando un poco más. Así acabamos de estirar los hombros hacia atrás. ¿Vale? Listo. Pues ahora, ya está, ¿ves? Ya hemos subido barriga y estirado las vértebras. Además, yo tengo un poco de deformación en la espalda de nacimiento y yo mis vértebras hacen más curva de lo normal. Entonces, yo tengo más peligro, digamos, por fastidiarme la espalda y porque la barriga además me tiende a ensanchar más porque tengo, la columna, si la fijáis, yo tengo la columna muy girada así, con mucha curva. Esto es de nacimiento y es un defecto. Cada uno tiene sus defectos, yo tengo así. Las piernas las tengo bien alineadas, por ejemplo. Ahí he acertado, las piernas están bien alineadas, pero la columna no. ¿Vale? Pues bueno. Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer oblicuos, ¿vale? Que es un abdominal que va perfecto para los michelines, ¿vale? Para marcar un poco de cuadrados, un poquito de cuadrados de aquí. Y bueno, ya lo veis que va muy bien, ¿vale? Vale, este ejercicio lo vamos a grabar así, a ver si se me ve bien, que no lo sé, ¿vale? Estoy chorreando, ¿eh? No veas. Claro, yo esto cuando no hay nadie, no grabo, me lo quito. Vamos a fresco, ¿vale? Pues venga, vamos a hacer oblicuos, ¿vale? Que no es más que hacer esto. Es para que lo vieres entero el cuerpo, ¿eh? Así. No hay que tumbar mucho para un lado ni mucho para abajo. Con cuidado, suavemente. Es hacer la tensión aquí, en el michelin de aquí, hacer un poquito de tensión. Y este brazo va arriba, para que no ayude, porque si lo hacen así estás haciendo contrapeso y te estás ayudando. A la gente en los gimnasios le enseñan así. A la gente en los gimnasios le enseñan así. ¿Vale? Pero esto es como si no hacen nada. ¿Vale? Entonces, hay que hacerlo tirando de un brazo y de otro arriba, para que cueste más. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, dos, tres, cuatro y 25. Hemos terminado un lado, nos cambiamos la pesa. Normalmente una serie y ya está. Se puede hacer dos series con menos peso y luego más, pero con una serie es suficiente, ¿vale? Venga, una, dos, tres, 24 y 25. Terminemos. Bueno, pues listos. Aquí ha quedado la grabación, ¿vale? Hay un poco de... La lente se está empañando, espero que se vea bien, ¿vale? Pues venga, hasta otra, espero que os guste y sobre todo que entrenéis también, porque ver los vídeos, si no entrenas, hay que entrenar también.